Este es parte del el último examen ordinario de la universidad, ¿no? En el caso de este examen son medicina, arquitectura, enfermería y artes. Bueno, ha habido una bajísima inasistencia, que son al 16, creo, de 3.009, en realidad podemos decir que casi un 100%. Si se están tomando, como ustedes saben, las precauciones necesarias para dar bioseguridad y fundamentalmente el trabajo de la comisión y todos los encargados es evitar que se pueda filtrar algunas preguntas, ¿no? Y eso es el encargo más importante, ¿no? La UNSA creo que se merece en estos momentos estar siempre en el nivel que corresponde. Estamos sobre los 12.000 postulantes ya inscritos formalmente. De acuerdo al número de postulantes y al aforo que tengamos que utilizar para poder completar todo esto y no tengamos ninguna anormalidad, se llevará a cabo, si es necesario, en los tres ambientes de la universidad, llámese biomédicas, ingenierías y ciencias sociales. Yo lo que les puedo recomendar es, ante todo, que sean puntuales. No podemos permanecer más allá del tiempo que se señale en el reglamento para que puedan ingresar al examen. Entonces, les agradeceré encarecidamente que su hora de entrada va a finiquitar a las 9:45. De 8 de la mañana a 9:45. Por favor, no queremos tener problemas con nadie. Los padres de familia se ponen a gritar, etcétera, etcétera, pero tienen que entender que lo único que están haciendo es crear zozobra en sus propios hijos al motivarles ciertas situaciones emocionales que perturban el desarrollo de su prueba adecuadamente. Levántese temprano y lleguen al examen temprano.